Hola amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estéis todos muy muy bien. En este vídeo os enseño cómo me hice esta pulsera tan chula. Es muy facilita de hacer, pero lo mejor de todo es que vamos a reciclar las anillas de las latas de refresco. Contribuimos a cuidar el medio ambiente y además vamos a lucir muy muy guapas. No os perdáis el vídeo. Materiales: anillas de lata de las que son redondas por ambos lados, bolas de 10 milímetros, un trocito de elástico fino o hilo de silicona, pegamento, mechero, tijera, alicates, la tapa de una caja de zapatos y una pinza. ¡Comenzamos! Lo primero es retirar este trocito de todas las chapas. Nos ayudamos de un alicate. Aplanamos un poco y nos aseguramos de que no quede ningún filo peligroso. Preparamos las anillas, las bolas y vamos a cortar dos trocitos de elástico, como de unos 25 centímetros. Si deshilacha, quemamos un poco la punta con el mechero. Lo sujetamos a la tapa con la pinza. Si no tenéis elástico de este finito, podéis usar hilo de silicona, pero os recomiendo que lo paséis por una aguja y lo pongáis en doble para que quede más fuerte. Empezamos la pulsera colocando dos anillas con la parte fea hacia adentro, así. Y pasamos un elástico por un agujero y el otro por el otro agujero, así. Por el elástico de la derecha pasamos una bola y por el de la izquierda pasamos dos. Luego pasamos otras dos chapas. Y ahora las bolas las enfilamos al contrario. Una en el elástico izquierdo y dos en el derecho. Y esto es lo que iremos haciendo hasta completar el largo de la pulsera. Yo para mi muñeca necesité 30 bolas y 20 anillas. Esto puede variar según lo gruesa o delgada que seáis. Cuando hayamos terminado, tenéis que tener en cuenta que si aquí hay dos bolas, en este lado solo podéis tener una, para que al cerrar la pulsera no os coincida. Vamos a quitar ya de la tapa y con la misma pinza vamos a atrapar los dos elásticos de la derecha, mientras que hacemos varios nudos muy apretados con los elásticos de la izquierda. Soltamos ahora esto y procedemos igual. Vamos a aplicar una pequeña gota de pegamento en cada nudo. Así nos aseguramos de que no se van a deshacer. Y cuando el pegamento esté seco, cortamos el sobrante bien pegadito al nudo. Y listo, ya tenemos la pulsera terminada. ¿A que no resulta nada complicada para lo bonita que queda? ¿Quién diría que estos adornos son simples anillitas? ¿Me la voy a probar? ¡Fantástica! ¡Me encanta! Bueno, mis queridos amigos y amigas, como siempre me tengo que marchar, pero antes os recuerdo que si no estáis suscritos a mi canal, tenéis que hacerlo inmediatamente, porque es totalmente gratuito y os llegarán todos los avisos con las novedades de mis vídeos. Espero de todo corazón que hayáis disfrutado este tutorial. Le podéis dar un like, compartirlo o dejarme un comentario. Yo os mando muchos besos, os doy las gracias por todo vuestro apoyo y espero veros a todos en el próximo vídeo. ¡Adiós!